Y pues en cualquier cuestión que pueda serles de ayuda, con mucho gusto lo podemos revisar. Estoy al pendiente de cualquier cosa que necesiten. Y como bien menciona Benjamín, hoy vamos a tener una clase de introducción a Python. Vamos a ver algunos aspectos, digamos, generales de lo que necesitamos saber para trabajar con Python. Y pues, como también les comentaba en el correo, una parte que a mi parecer, si bien no precisamente puede que sea fundamental en el sentido estricto, pero sí ayuda mucho a que su experiencia y el aprovechamiento del GitHub que les hemos compartido sea más grande si ustedes utilizan la plataforma de Git, ¿ok? Entonces, pues básicamente para los que utilizan Windows, deben de tener algo muy parecido a esto, sin tanto código, aprovechando un comando que nos ayuda a limpiar nuestra terminal en Git Bash, es clear. En el caso de los que utilizan, en el caso de los que utilizan Mac, tienen que abrir la terminal tal cual, no es necesario que instale nada. En la terminal ya está disponible para que utilicen Git. Entonces, en este caso, el comando que deberían de utilizar para asegurarse que tienen una versión instalada de Git, funciona esto igual para los que instalaron Bash y funciona de la misma manera para los que tienen Mac y abrieron la terminal. Es esto, escribir Git versión. Y prácticamente esto les está señalando qué versión de Git es la que tienen instaladas. Aquí podemos escribir distintos comandos que nos van a ayudar de distinta forma. Ahorita les explicaré un poquito más de qué manera nos van a ayudar para nuestros fines muy específicos. En este caso, yo puedo escribir pwd y prácticamente lo que me estará regresando es el sitio de mi computadora donde me encuentro trabajando, en qué carpeta me estoy encontrando haciendo todas las órdenes que yo estoy dictando desde aquí, ¿ok? Entonces, algunos de los comandos más utilizables es este que les comentaba para saber en qué carpeta nos encontramos. ls nos ayuda a saber la lista de archivos que tenemos en dicha carpeta. Y, por ejemplo, en este caso, algo que nos va a ayudar mucho es si utilizamos cd, que significa Change Directory, para que ustedes dentro de esta den un espacio y después peguen una dirección donde quieran crear la carpeta del repositorio, donde se encontrará clonado el repositorio de nuestro GitHub. Entonces, si ustedes dan cd, no lo sé, yo los voy a seguir con un ejemplo muy de prueba, digamos. Entonces acá tienen copiar ruta de acceso. Algo importante de esta terminal de Git Bash es que a diferencia de la mayoría de otros lugares donde hacemos pegar con control V, bueno, aquí lo podemos hacer con clic derecho y pues nos da la opción de pegar. Y la otra es utilizar Shift, insertar, y prácticamente eso nos estaría ayudando a cambiar la ruta de trabajo. ¿De acuerdo? No sé qué pasó aquí, que no me deja cambiar la ruta de trabajo, pero a ustedes sin ningún problema, eso les debería de estar funcionando. ¿Ok? Cuando ustedes pegan, les debe de aparecer algo más o menos como esto, ¿no? Con donde puedan cambiar la dirección de trabajo y luego utilizan PWD, verán que su dirección de trabajo está cambiada. Una vez que ya han cambiado la dirección de trabajo y están seguros que en esa dirección de trabajo es donde necesitan que se clone nuestro repositorio, lo que corresponde. Bueno, un poquito antes de eso, perdón, una manera de configuración muy rápida de Git, algo que podrían hacer
es configurar el nombre con el que desean que Git los reconozca, digamos, y eso se consigue con este comando. En mi caso, por ejemplo, sería Omar. Y, perdón, aquí me equivoqué, es punto. No se preocupen por copiar estos comandos, ahorita les voy a enseñar dónde los pueden revisar cuando quieran. Si es que no lo están haciendo en este momento, no se preocupen. Solamente quiero que vean cómo lo pueden ejecutar. Les voy a pasar un material donde todo esto se encuentra para que ustedes puedan hacer el clon del repositorio sin ningún problema. Y otra cosa que se puede hacer es establecer un correo electrónico, que en este caso, si ya han abierto una cuenta en GitHub, funcionaría perfecto que ese mismo correo electrónico sea el que escriban en esta configuración de GitHub, ¿ok? Y una vez que hacemos eso y que ya nos encontramos en la dirección donde queremos hacer la copia de nuestro repositorio, el comando prácticamente que nos va a ayudar perfecto con eso va a ser git clone y aquí pegar la liga del repositorio de la clase. Que pues prácticamente todos tienen acceso en a esta liga, ¿no? Entonces, prácticamente sería algo así. Yo no lo voy a ejecutar porque yo en esta liga ya tengo como conectado, digamos, el repositorio a mi computadora. Pero si ustedes corren este comando, lo que va a hacer es descargar todos los elementos que se encuentran en esta dirección y los van a tener a la disposición desde su máquina. Y el otro elemento muy importante es que en el caso que nosotros hagamos cambios a ese repositorio, ya sea Benjamín o yo, pues prácticamente con el comando, que en este caso es git poll, ¿es así? Sí, git poll. Origin master, ustedes igual lo corren, seguramente para la siguiente clase habrá cambios en el repositorio. Entonces este comando les va a ayudar a que toda la información nueva que hay en ese repositorio se actualice en la copia que ustedes tienen en su máquina. Entonces, pues esto es, simplifica muchas cosas porque ustedes no tienen que estar descargando. Seguramente cada que descargan se hace una copia de la descarga y si cada que nosotros actualicemos, ustedes descargan de nuevo la información, van a terminar con 1,000 copias y pues en términos prácticos eso no es funcional. Eso desde cómo ustedes tienen que manejar el repositorio es muy útil y pues simplifica mucho las cosas, ¿no? Por un lado. Ahora, ahorita les voy a hablar un poquito más acerca de Git. Solamente, pues digo, para aquellos que habían tenido la oportunidad de abrir Anaconda, lo que les estará apareciendo es algo como esto. Entonces, lo que corresponde en este caso es elegir Jupyter y darle aquí donde dice Launch. Y creo que así que me lo abro aquí. Y los va a llevar a un sitio de trabajo como esto. Entonces, si ustedes notan, aquí tienen todas las carpetas que ustedes han creado. Entonces, para este punto, en esencia, ustedes ya deberían de tener clonado el repositorio. Lo que corresponde es ir a la dirección donde clonaron el repositorio y abrir prácticamente los archivos. Si ustedes notan, esta lista de archivos es la que tenemos en el repositorio de GitHub y es justamente la que se va a actualizar cada que ustedes utilicen este último comando que vimos, que es git poll origin, ¿ok? Y si vamos nosotros a la clase 0, que pues, básicamente es la que corresponde al día de hoy, y abrimos este notebook, aquí se encuentran las cuestiones que ya les he comentado acerca de cómo abrir la terminal. En el caso de los que usan Mac, ya vimos que para los que usamos Windows es relativamente más sencillo porque basta con abrir Git Bash. Y una lista de comandos básicos que se pueden usar en la terminal. Algunos comandos para configurar su cuenta de,
de Git y después los pasos a seguir para hacer la copia local del repositorio. Y posteriormente, este paso quizá en esta clase no es tan importante, pero en las consecuentes será mucho más importante este paso, porque va a ser lo fundamental para que en el momento en que nosotros iniciemos la clase estemos seguros de que ustedes tienen la versión correcta de cada uno de los archivos. Prácticamente quise ser muy breve con esta introducción a Git, porque va a ser lo que a ustedes les va a servir para términos de esta clase, pero sin lugar a dudas es una herramienta que da para muchísimo más. El tema con Git, y por lo que es tan atractivo, digamos, es que nos da un control de versiones sumamente sofisticado. No sé, por ejemplo, ya en una relación un poco distinta en el repositorio que manejamos Benja y yo, es fabuloso porque prácticamente cualquier cambio que él haga a un archivo, y si yo estoy trabajando el mismo archivo al mismo tiempo, podemos tener digamos, como la lista de cambios para regresar a la versión a la que nos parezca adecuada. Entonces, seguramente ustedes en algún momento de su vida han lidiado con tener, no sé, 15 o 20 archivos que se llama guión bajo final ahora sí, cosas por el estilo. Entonces, prácticamente lo que Git nos permite es deshacernos de eso, mantener un solo archivo, que algo benéfico también es que está, pues, digamos, en línea, está en la nube, y que nos permite también regresar a cualquier modificación que nosotros hayamos hecho a lo largo del tiempo. Esto como manera muy rápida. Si tienen alguna duda o tuvieron algún problema con esto, pues me pueden escribir a mí, también a Benjamín, y con gusto revisamos de qué manera podemos solucionar ese problema. Por otro lado, pues prácticamente acá lo que ya estamos viendo es un notebook, es un Jupyter Notebook, donde entre otras cosas, si ustedes notan, en esas primeras líneas no hay ninguna línea de código, básicamente todo lo que hay es texto. Entonces, uno de los aspectos también que hacen que la interfaz que vamos a usar para esta clase sea Jupyter Notebook es pues esa amabilidad que nos permite para digamos, tomar notas. Si ustedes dan doble clic, por ejemplo, en esa línea de código, van a ver que pues prácticamente todo esto es código. Si ustedes seleccionan que todo esto es texto, escrito en Markdown, si ustedes seleccionan en esta línea desplegable, ¿qué es lo que van a escribir? Pueden elegir si se trata de código, que en el caso de que fuera código esto cambia, y en el caso de que sea otra cosa, por ejemplo, aquí lo que hace es que no nos va a convertir esto en absolutamente nada. Si nosotros le damos control enter, esto se va a quedar exactamente igual, pero otra de los elementos que hacen que sea agradable usar notebooks es que tiene Markdown, nos permite pues hacer distintas cosas, digamos, con las notas que vamos tomando. Si ustedes ven aquí, este hash lo que hace es entender que esto se refiere a un título, eso tiene una estructura a lo largo de todo Markdown, es prácticamente para los que hayan utilizado Markdown en R o en cualquier otra plataforma, digamos, es exactamente lo mismo. Podemos utilizar Markdown de la misma manera en que lo utilizaríamos en cualquier otro lado. Y pues para los que no lo conocen, realmente es como una estructura relativamente sencilla en la que podemos escribir texto que acompañe a código posteriormente, ¿no? Y dicho eso, pues aquí prácticamente, no lo sé, quizá una de las cuestiones que ustedes tienen en la cabeza cuando, pues en este momento, de pronto alguna clase la toman en R, alguna seguramente en Python, aquí no está, pero seguramente también tendrán la mayoría de sus clases en Stata, en Ebius, en algún programa así, es pues explicar un poquito cuál es la motivación de por qué deberían ustedes de aprender Python. A mi parecer, muchas de las razones por las que estos otros programas que mencioné no aparecen aquí es porque, pues de entrada, como que el que tengan un costo y que sean tan especializados hace que mucha gente de entrada ya no los quiera usar, ¿no? Por ejemplo, Stata,
e ibios, que son muy comunes en nuestro campo, pues son es muy comunes para nuestro campo, entonces no son tan familiarizables con lo que harían en otros sectores, en otras profesiones, y por eso de entrada no es como los programas que más se utilizan en estadística y etcétera. Los que más se utilizan, pues en esencia serían estos cuatro para los fines que a nosotros nos interesan, que prácticamente es manejo de datos. Entonces, pues aquí tenemos una lista de cuál es, para qué es mejor cada uno de estos lenguajes, cuál es qué tan fácil es obtener cada uno de estos lenguajes de programación, qué tan fácil es aprenderlos, qué ventajas tienen y qué desventajas. Y pues concentrándonos, digamos, como en R y Python, que seguramente son los que más nos interesan a nosotros, una diferencia muy grande que yo veo como lo más importante es que en gran medida, por ejemplo, R es un lenguaje que está sumamente orientado hacia temas estadísticos. O sea, si nosotros no hacemos temas de estadística aplicada, difícilmente R va a ser el lenguaje más conveniente que nosotros podamos utilizar. Algo muy bueno es que es libre, o sea, es gratis, nosotros no tenemos que pagar absolutamente nada por ello. Y bueno, esta desventaja puede no ser precisamente una desventaja para todos, ¿no? Para los fines que nosotros lo queremos, pues realmente que sea muy orientado a temas estadísticos, pues realmente no es algo malo. Versus lo que sí nos podría ofrecer Python, cuál es como la ganancia, es que al final del día, aunque nosotros nos orientemos a temas muy estadísticos, vamos a tener que convivir en nuestros trabajos, o en la vida laboral, en lo que sea, vamos a tener que convivir con otras personas que también programan y no necesariamente lo hacen con esa orientación tan fuerte como nosotros estadística. Entonces, pues uno de los motivos muy grandes por los que hoy en día deberíamos de aprender Python es porque prácticamente es el lenguaje de programación que más se utiliza en el mundo, básicamente. Esto está hecho muy enfocado a países de ingresos altos, según criterios del Banco Mundial, pero pues en términos generales, para el resto del mundo no es tan distinto, tiene algunas discrepancias, pero no es tan distinto, y lo que nosotros podemos notar es que, pues digamos, como que la adopción de R, lo que les decía, al ser sumamente enfocado a estadística, pues sí, crece y tiene una tendencia a la alza, más gente lo comienza a usar, pero pues no, esa adopción no es tan fuerte porque a muchas personas que hacen otras cosas no les resulta tan útil. Y entonces Python nos puede dar esa ganancia, que pues prácticamente es que para nuestros fines, que son estadísticos, funciona, y para muchas otras personas con las que también vamos a tener que interactuar y serviría eventualmente hablar el mismo lenguaje, también funciona. Entonces, pues eso hace que prácticamente Python sea tan relevante al día de hoy. Yo me acuerdo que en muchos casos, anteriormente la gente preguntaba que era mejor aprender si Python o R, y había ahí como una discusión medio profunda. Y yo lo que veo es que al día de hoy la mayoría de gente en estos temas, cuando le preguntan qué es mejor aprender, si Python o R, pues lo que dice es que seguramente lo mejor será conocer al menos un poco de ambos, porque eventualmente en algún lugar puede que seas mucho más enfocado a alguno de estos lenguajes de programación y tengas que transitar a hacer exactamente lo mismo a otro. Entonces funcionaría que al menos un poco lo conozcas para tener esa capacidad de adaptarse y transitar de un lenguaje a otro, ¿no? Como de manera muy breve de la historia de Python, es muy interesante. Es creado por Guido Van Rossum, que es un tipo muy interesante. No voy a ahondar mucho en esto, aquí les dejo una liga para que les interese, para quien le interese más aprender cómo surgió este lenguaje de programación. Lo que a mí me parece muy, muy interesante de la historia de Python es que prácticamente a su creador tenía una tarea que tenía que desarrollar en lenguaje C. Pensó cuánto tiempo tengo para desarrollar esta tarea en este lenguaje y dijo, no, creo que para el tiempo que tengo, como que lo mejor no sería hacerlo en C, sino sería desarrollar un nuevo lenguaje de programación. Entonces eso como es como raro, ¿no? O interesante más bien, que algo aparezca porque alguien tiene que hacer
una tarea en un lenguaje de programación, el lenguaje de programación no le parece el más adecuado y pues entonces comienza a crear un nuevo lenguaje. Python tiene ya varios años, la primera versión apareció a inicios de los 90, pero la adopción ha comenzado a ser mucho más reciente es que ha comenzado a ganar tanta popularidad, pero realmente es un lenguaje de programación que ya lleva bastantes años. Al igual que R también es una versión libre, tenemos las cuatro libertades que los lenguajes de programación libres implican, entonces eso también ayuda a que a medida que crezca el desarrollo del lenguaje va siendo mucho más profundo. Y bueno, pues ya entrando un poquito más como en materia de lo que nos interesa, que son aspectos muy, muy fundamentales y el día de hoy muy generales de lo que tenemos que saber de la programación en Python. Entonces, enfocándonos a la semántica y sintaxis del lenguaje, algo que me parece muy relevante que deben de saber es que de la misma manera en que, no sé, pensemos en distintos ejemplos. Hay uno muy popular de, por ejemplo, cuando estás con tu perro y a tu perro le dices un montón de palabras y tu perro solamente entiende cuando dices caminar o cuando dices comer o palabras de ese tipo que tu mascota ya tiene en la mente y se activan cuestiones en él cuando las escucha. Y en ese sentido, Python es como bastante similar, igual que muchos de los lenguajes de programación, porque pues prácticamente lo que hace es activarse con ciertas palabras clave. Si nosotros queremos escribir una instrucción de manera literal, como le daríamos una instrucción a alguien hablando español o inglés o cualquier otro idioma, no funciona. Lo que funciona para Python son estas palabras clave que le dan una idea de qué hacer, ¿no? Y en ese sentido, aparte de las palabras clave, tenemos funciones que operan sobre algunos parámetros y que en esencia estas serían como la mayoría de palabras clave que Python entiende y estas serían como la mayoría de funciones que vienen cargadas por default. Y entonces la unión o la correcta implementación mediante expresiones de estas dos cuestiones, pues hace que Python nos entienda correctamente qué debemos de hacer. En esta clase, pues prácticamente tocaremos algunos puntos relevantes, principalmente sobre esta parte, que son las palabras clave, para que entendamos un poquito cómo es que funciona el lenguaje. Pero prácticamente lo que debemos de entender es que este lenguaje de programación, para que nosotros podamos escribir y transmitirle de manera correcta qué es lo que tiene que hacer, es usar correctamente, con una sintaxis adecuada, estas palabras clave y por otro lado también usar de manera adecuada estas funciones. Algo importante también que hay que tomar en cuenta es que Python es case sensitive, aquí está al revés. Lo que significa que Python diferencia entre minúsculas y mayúsculas. O sea que, por ejemplo, no sé, en este caso, digamos que tenemos false, y si nosotros escribiéramos, lo voy a poner aquí, false es distinto de false. Y esto, bueno, esto no va a funcionar así porque esto entiende que estoy diciéndole que es un objeto, pero en esencia, si ustedes notan, por ejemplo, aquí está pintado en verde porque lo que les decía, en Python se activa algo cuando decimos estas palabras clave, entiende que false es una palabra clave, pero entiende que si lo escribimos todo con mayúsculas, no es una palabra clave. Entonces, ese es un aspecto importante que debemos tomar en cuenta, que esa diferenciación entre minúsculas y mayúsculas importa muchísimo porque pues muchos de los errores seguramente que en algún momento tendremos serán asociados a ello, asociados a que escribimos una mayúscula donde iba una minúscula o viceversa, ¿ok? Entonces, estas son algunas cosas esenciales que hay que conocer de Python. Por otro lado, pues Python a lo que nos ayuda muchísimo es a realizar operaciones matemáticas. Aquí están algunas muy básicas. En la siguiente clase veremos algunas más
más complejas, pero en esencia, pues las operaciones que podemos hacer son estas, que ustedes conocen muy bien, suma y resta, los símbolos realmente no cambian. Lo mismo sucede para multiplicación y división. La manera en que Python realiza las operaciones son la manera en que nosotros ya conocemos. Primero van corchetes y luego se deja guiar por la jerarquía de las operaciones, ¿no? Básicamente que pues en primer lugar es potencia, luego multiplicación, adición y sucesivamente. Otra cosa importante es que nosotros cuando queremos utilizar potencia, no vamos a usar el circunflejo que estamos acostumbrados a usar en muchos lados, sino que vamos a utilizar este doble asterisco. Este doble asterisco lo que está haciendo es generar una potencia, y en este caso, por ejemplo, cuando nosotros queramos realizar una raíz, tenemos que elevar una potencia a una fracción, ¿no? Entonces, este número es 5 a la 5, y ese resultado le sacaríamos su raíz cuadrada, y el resultado sería este, básicamente. Otro operador que es relevante, en muchas ocasiones esto va a ser importante, es que a nosotros solamente, por ejemplo, nos puede interesar que el algoritmo que desarrollemos o lo que sea, solo tome la parte entera de un número. Entonces esto lo podemos hacer utilizando doble diagonal, y pues como ustedes podrán ver aquí, esto solamente nos da como resultado el entero de esta división. Caso contrario, si nosotros utilizamos el símbolo porcentaje entre dos números, nos va a dar la parte residual de esa división. Y estos serían como los operadores matemáticos y cómo utilizarlos. En el caso de los operadores lógicos, que nos van a dar como resultado pues prácticamente verdaderos y falsos, ahora vamos a ver por qué, pero para Python, cuando nosotros queremos declarar una igualdad, nunca funciona que solamente dejemos un igual. Más adelante les explico por qué, pero esto es algo fundamental. Siempre le tenemos que dar un poco más de información cuando hablamos del igual. Por ejemplo, aquí decimos igual, que pues es como exactamente igual a que estos dos sean exactamente iguales, lo que pues sabemos que claramente es falso. También le podemos agregar otro elemento, que es la negación, para decir estos no son iguales, y por eso en este caso, pues como resultado nos da una verdad. También podemos hacer operaciones mayor o igual, pasa lo mismo, el resultado está en función de lo que nosotros decimos aquí. En el caso del mayor que, igual que, ahí sí solamente podemos usar un signo, este es mayor que, pero si hiciéramos menor que, también funciona de la misma manera. Otro de los operadores como relevantes para hacer declaraciones lógicas es cómo usamos el o, el i y el no, que en este caso, pues poniendo or, Python evalúa las dos declaraciones, y en caso de que alguna de las dos sea verdad, nos dice que será verdad, ¿no? O sea, aquí estoy diciendo azul es distinto de verde, que es verdad. Aquí digo 2 más 2 es exactamente igual a 5, que es falso, pero como o solamente entiende que alguno de los dos sea verdad, por eso aquí nos da verdad. Si utilizamos AND, que lo que nos pide es que ambas declaraciones sean verdad, nos va a dar falso, porque este es verdad y este es falso. Y verdad y falso es falso. Y en este caso, el NOT lo que hace es también como hacer una negación de la declaración completa. O sea, aquí solamente negamos la igualdad y aquí negamos la declaración completa. Y en este caso, decimos que no es cierto que 2 más 2 sea igual a 5, y por eso esto es verdad. ¿Ok? Pues hablando un poquito de los tipos de datos que podemos manejar en Python, algunos de los más comunes son estos, el string, que prácticamente son cadenas de texto. Estas cadenas de texto se caracterizan porque siempre están entre comillas, entonces cualquier cosa que nosotros pongamos entre comillas, Python va a saber que es un string. Podemos saber qué tipo de dato contiene algo utilizando este comando, que es esta función, perdón, que es type. Por ejemplo, nosotros pudiéramos poner aquí un número, pero al estar entre comillas, Python va a entender que se trata de una cadena, de un string.
porque está entre comillas. Si le quitamos las comillas, como en el caso de acá, Python entiende que es un entero. Aquí hay una distinción importante porque Python distingue entre números enteros y números que tienen decimales. Entonces, para efectos de Python es importante esa distinción, cómo entiende los números. Esto es algo muy parecido a lo que les mostraba acá. Las declaraciones que están en función de si algo es verdad o es mentira, los llamamos boolean. Y pues funcionan de la misma manera que lo que vimos aquí. Aquí solamente para explicar también un poquito cómo funciona o cómo trabaja Python con cadenas. Si ustedes notan, pues esto es en esencia, para nuestros ojos podría ser igual. La única diferencia es que la primera letra es mayúscula. Y como les decía, Python es case sensitive. Eso significa que es sensible a la diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Y entonces, al hacer el acomodo de texto, le da mayor prioridad a las cadenas que comienzan con mayúsculas. Como en este acomodo por alfabeto, siempre van primero las mayúsculas. Entonces, por eso, si le preguntamos esto a Python, dice que es verdad, porque en esencia esto en un acomodo iría antes que si lo escribiéramos con minúsculas. Y por eso esto funciona así. Nosotros podemos hacer operaciones entre ya sea cadenas, enteros, flotantes o booleans. Pero si ustedes ven aquí, si yo quisiera decir, bueno, tengo dos, perdón, aquí hay un error. Si yo quisiera decir, tengo dos datos, A y B, y los quiero unir y que se impriman, esto nos va a decir que tenemos un error. Algo que sí quiero que esté muy marcado es que, pues, en los lenguajes de programación, sea Python o el que sea, los errores nunca deben de ser un motivo como de espantarte o pensar que algo ya salió mal o lo que sea, sino mucho del trabajo como programador es saber leer los errores. Literalmente, o sea, aquí nos está diciendo que no podemos concatenar estos dos elementos porque uno es un entero y uno es un string. Entonces, si nosotros sabemos eso, de alguna manera ya podemos tener en la cabeza cómo solucionar, con práctica y etcétera. Pero en general, los errores no nos dicen más que información de cómo arreglar cosas. Eso es lo que nos dicen los errores que aparezcan en Python. No quiere decir que lo estamos haciendo mal o algo parecido, sino simplemente quiere decir que tenemos que solucionar algo. Muy probablemente nuestro código esté bien escrito, bien diseñado, tenga un propósito, pero tenemos que solucionar algo. Prácticamente eso es lo que nos dicen los errores. Hay algo por solucionar. Y en este caso, en este tema de conversión implícita y explícita, era algo que les quería mostrar, que prácticamente, aunque nosotros sepamos que 2021 en esencia es un número, si ustedes ven usted entre comillas, lo podemos transformar. Si nosotros le ponemos la función str de string a nuestro elemento A, si ven, ahora lo imprime con estas comillas que indican que es una cadena, que es un string. Entonces, si después nosotros queremos hacer lo mismo, ahora que A también ya es un string, podemos concatenar estos dos objetos y prácticamente esto es algo que se llama conversión explícita cuando usamos una función para cambiar el tipo de dato. Lo que estamos haciendo es conversión explícita. En el caso de, si ustedes recuerdan, arriba mostré que hay dos tipos diferentes de tipos de datos número, que uno sería entero y el otro sería el float. Y en este caso sucede algo que en Python se llama conversión implícita. Si ustedes ven, ese es float. Este otro número es un entero. Si nosotros los queremos unir, prácticamente lo que veremos es que aquí funciona sin ningún problema, sin necesidad de que cambiemos el tipo de dato de ninguno de los dos. Y si queremos saber qué tipo de dato es esto, es un float. Entonces, para caso de entero y float, nunca, no es necesario hacer el cambio de tipo de dato de manera explícita, porque Python lo realiza de manera implícita.
Algo que ustedes seguramente ya notaron aquí, pero no se los he dicho tal cual, es que este símbolo, el símbolo igual, que es por lo que les decía que es importante que cuando hagamos comparaciones lógicas, le demos más información al igual, que en el caso de una comparación sería igual igual, porque cuando queremos asignar a una variable información, utilizamos solamente el igual. Entonces, si nosotros queremos hacer una combinación, preguntar un resultado lógico y solamente damos un igual, Python se puede confundir porque estaría pensando que lo que estamos haciendo en realidad es asignar información a un objeto. Y esto funciona de esta manera. Tenemos la variable del lado izquierdo, el símbolo de igual, y del lado derecho tenemos el valor. Y ese es el motivo también por el cual para las relaciones lógicas siempre tenemos que darle más información al igual, porque en realidad esto sin más información lo utilizamos para hacer asignaciones. ¿Ok? Otra de las cuestiones importantes que creo que deben de saber es que hay algunas reglas que debemos de considerar para nombrar a nuestras variables. En este caso, no, algo básico y fundamental es que de estas palabras clave y estas funciones, lo mejor será no utilizarlas, evitarlas por completo para nombrar a nuestros variables. Otra de las cosas importantes es que pues, no deberíamos de usar espacios. Creo que eso es como más obvio el por qué no hacerlo. Pero algo que de entrada no es tan obvio y que pues, para Python es importante es que nuestras variables no deben de comenzar llamándose con un número, porque eso hace que Python interprete algo distinto a lo que nosotros queremos hacer. Entonces, ténganlo en la cabeza, a lo mejor de pronto se les va a olvidar, pero dentro de los errores, pues les va a parecer que esto no funciona así, porque lo que Python estaría entendiendo aquí es algo similar a que queremos decirle un decimal del número, pero luego ponemos texto, entonces Python dice, no te estoy entendiendo lo que quieres hacer. Entonces, para términos generales, lo mejor que pueden hacer es que sus variables nunca empiecen con número, porque si no, Python no lo entendería. ¿Ok? Y esto hace que pasemos a las funciones y condicionales. Como ustedes pudieron ver también arriba, hay algunas funciones que Python ya trae precargado, que ya vienen en cuanto nosotros instalamos Python, ya están ahí. Hay algunas otras que vienen en librerías. En la siguiente sesión les hablaré un poco más de esas funciones que vienen en librerías, pero también hay funciones que nosotros podemos crear, que pues cuando tenemos un problema muy específico y que es repetitivo, esto es muy, muy útil porque nos ayuda a generar nuestras funciones para que operen de la manera en que nosotros lo necesitamos, ¿no? Esto es algo muy básico. Si ustedes le dan control enter a esta parte, les va a preguntar cuál es su nombre, ustedes lo escriben y como resultado pues les da un mensaje, ¿no? A esto evidentemente le podemos dar indicaciones de otro carácter operando sobre números o lo que sea. En este caso estamos operando con cadenas, pero estas funciones en general nos sirven para hacer actividades repetitivas y que se acoplen al producto que nosotros necesitamos. Prácticamente esa es la idea, que una función te sirva para hacer funciones repetitivas de la manera en que tú las necesitas. ¿Okay? También en la siguiente clase les hablaré un poco más de las funciones que podemos crear. En este caso, les quería mostrar cómo funcionan los operadores condicionales en Python. Si ustedes notan, aquí prácticamente tenemos algo muy similar. No se los dije, disculpen, pero esta función input lo que dice es que necesitamos que el usuario o quien sea para quien va a correr esta función ingrese información. Para eso funciona esta función input. Este str ya lo conocen, que es para transformar para transformar información en una cadena, y aquí únicamente lo que estamos haciendo es unir cada una de las partes que queremos que salgan
como output, ¿no? Acá es algo muy similar. Si ustedes notan, lo único que estoy cambiando es que, pues no sé, si nosotros de pronto sabemos que alguien puede introducir un sí en mayúsculas o un sí en minúsculas o un sí con acento y sin acento, estos comandos nos sirven para homologarlo. En este caso, lo que estamos haciendo es que para la respuesta lo vuelva mayúsculas y en el caso de ser necesario, haga el reemplazamiento de la I con acento por una I sin acento. Y entonces, aquí es donde entra la parte de condicionales. Hacemos una pregunta, si la respuesta fue sí, damos un mensaje. En caso de que la respuesta sea no, damos otro mensaje. Y en caso de que la respuesta sea cualquier otra, que no tenemos considerada aquí, damos otro mensaje, ¿no? Prácticamente esto funciona de esa manera, así funcionan los condicionales, mediante if, damos una condicional lógica, establecemos dos puntos y posteriormente decimos qué debe de suceder si esto es verdad. Algo que también no les había comentado, pero es importante que se los mencione aquí, hay algo en Python que le llaman indentation, que es algo pues como lo que nosotros conocemos como sangría, y es básicamente una estructura que deben de seguir este tipo de órdenes para que funcionen. Si ustedes notan, posteriormente a cuando yo declaré esta función, dejé un espacio entre todas las líneas que quiero que se consideren dentro de esta definición. En algunos otros lenguajes, como lo es R, esto básicamente lo haríamos con estas llaves, y estas llaves nos tomarían en cuenta el espacio donde se encuentra la función que nosotros queremos que se haga dentro de esto. En Python es distinto, esto es más parecido a lo que haríamos en su caso con Visual Basic para hacer macros, en donde prácticamente lo que debemos de hacer es darle una sangría a lo que está dentro de lo que estamos definiendo y respetar esa sangría. Si esa sangría yo la hice de dos espacios, respetar esos dos espacios o lo que sea. Lo más común es usar el tabulador para que esto genere pues, los espacios como de manera automática y por eso es que pues, prácticamente en este caso todo este texto lo tenemos con una sangría porque pertenece a esta función. En el caso de acá, si ustedes notan, tenemos una sangría para la definición de la función que va desde aquí hasta el final prácticamente y después cuando utilizamos cuando queremos evaluar si algo es verdad o no, de nuevo tenemos que usar esta sangría. Esta sangría es para este caso, esta sangría es para este y así sucesivamente. Eso es muy importante porque en caso de que esa sangría no se respete, también es muy común que eso nos pueda generar algún tipo de error. Y como ustedes pueden ver, esta condicional primero evalúa si algo es verdad. Este, el if, lo podríamos omitir por completo. Algo también importante que no les he mencionado es que en Python podemos decir que algo no se debe de tomar en cuenta porque es texto utilizando el hash. Eso también muy probablemente lo conozcan de otros lenguajes de programación, pero entonces si yo establezco esta función y hago que desaparezca este if, o no que desaparezca, sino que no se tome en cuenta, funciona exactamente igual, solamente que en caso de que yo dijera que no, me va a dar el último mensaje, ¿no? No va a estar teniendo una respuesta programada para el no. Entonces prácticamente lo que hace el if es darnos condiciones intermedias entre nuestra primera condicional, una segunda condicional, o eventualmente el número de condicionales que nosotros queramos. Y al final de todo, un else que va a hacer una tarea en caso de que ninguna de estas condicionales se hayan cumplido. ¿Ok? Y así es como funciona esto, ya lo vieron. Otra de las cosas importantes que hay que saber cómo funcionan en Python son los bucles o loops, quizá los conocen así, que prácticamente de nuevo lo que nos ayudan es a sistematizar funciones que en su caso serían repetitivas. Para esto, algo que utilizamos muy a menudo es el while y el for.
El why prácticamente lo que hace es evaluar que esta relación sea lógica, esta relación lógica sea verdad y detenerse en el momento en que pues deje de ser verdad. Entonces, si ustedes notan, aquí estoy diciendo x es igual a 10 y digo mientras x sea mayor a 10, de nuevo esto de la sangría y los dos puntos sangría, esto corresponde a mi while, ¿no? A este operador. Y lo que le digo es mientras esto sea verdad, imprime como string el valor de x y agrégale esta leyenda que diga es un número positivo. Y si nosotros lo corremos, vamos a ver que esto comienza en 10, por lo que digo al último, que es a este número restale 1, se va restando un número y regresa al proceso hasta que prácticamente este número es, no es mayor que 0, esto se detiene, ¿no? Entonces, prácticamente esta es la estructura simple de un while, que le damos una sentencia que tiene que evaluar si es verdad y repetirse hasta que deje de ser verdad, prácticamente. En el caso del for, pues prácticamente lo que hacemos es igual, una iteración. Si ustedes notan, aquí lo que estoy haciendo, déjenme mostrarles lo que hace range. Range nos genera un objeto de tipo range que nos dice que va de 0 a 10. Así que creo este rango del 0 al 10 y luego le pido que me imprima el cuadrado de cada uno de estos números. Le digo, para todos los números que están, para todo número que está en números, sácale el cuadrado, ¿no? Entonces, es lo que hace, prácticamente evalúa cada uno de estos y los eleva al cuadrado. Si ustedes notan, aquí esto empieza en 0 y no llega hasta 10, sino que llega hasta 81, que es 9 por 9. También les hablaré un poco más de este rasgo la siguiente clase, porque Python de entrada no casi todo lo que hace no comienza en 1. Siempre Python comienza en 0. Muy distinto para los que, por ejemplo, han usado R, que saben que todo comienza en 1. En Python no, prácticamente todo comienza en 0. Y pues ya para terminar un poquito y queriéndoles dejar un ejemplo de cómo es que podemos utilizar este tipo de algoritmos para la solución de problemas, en este caso un juego, les quiero plantear este caso en el que básicamente lo que hay que hacer es solucionar un problema. Tenemos un tablero de ajedrez de 4x4 y tenemos 4 reinas en dicho tablero, ¿no? Lo que queremos hacer es que estas reinas se acomoden de tal manera que no se ataquen entre sí. Si ustedes nunca han jugado ajedrez, los movimientos de la reina son de manera vertical y horizontal y en diagonal hacia todos los lados. Entonces, por ejemplo, digamos, esta reina que está aquí puede atacar a estas porque está en la misma diagonal, y lo que nosotros queremos hacer es que estas reinas se acomoden de tal modo que no se ataquen entre sí, ¿no? Entonces, para este caso, pues si nosotros lo hiciéramos manualmente, lo que podríamos hacer, una estrategia para solucionarlo, es mover ir moviendo cada una de las reinas hasta el punto en el que, pues, no le genere daño a las demás. Por ejemplo, esta la movemos hacia adelante. En este caso no sería útil porque sabemos que al estar aquí, y dado que la reina se mueve en diagonal, podría atacar a esta. Si la movemos un espacio más, funciona de la misma manera con esta otra reina. Y si la moviéramos hasta acá, pues fácilmente ustedes pueden adivinar que puede atacar en ese caso a esta, ¿no? Para el otro extremo funciona igual. En cada movimiento que yo haga con esta reina en esta diagonal, va a atacar al menos alguna de estas. Y las intermedias, tal parece que ahí sí podríamos mover una hasta el final, porque en este caso no ataca ninguna. Si vemos hacia la diagonal, no genera daño a ninguna otra reina, hacia adelante tampoco, y en diagonal lo mismo. Entonces esta es un primer movimiento que genera una solución, y así realizamos la iteración con cada una de las reinas, hasta que pues prácticamente llegamos a una solución como esta.
en donde ustedes pueden ver que ninguna reina se ataca entre sí en ninguna de las maneras en que esto se puede mover, ¿no? En todos los demás casos sí, entonces aquí llegamos a una solución. ¿Cuál es el planteamiento? Pues prácticamente imaginen que esto lo volvemos en un tablero, no de 4x4, sino de 8x8. Y tenemos que hacer la misma relación con las ocho reinas. Entonces, tratar de buscar una manera pues, visual y de manera visual, de manera manual, se vuelve muy, pues, muy complicado, ¿no? Ya no es algo tan simple como hacerlo en el caso de 4x4. Entonces, para este caso, podríamos utilizar, por ejemplo, Python. Y si ustedes notan, en el código que tenemos escrito aquí abajo, esta parte de aquí arriba trae un elemento de una librería. De librerías les voy a hablar la siguiente sesión, pero es importante que sepan que esto hace eso. Y si nosotros quisiéramos hacer el caso de 2x2, que prácticamente sería que en este espacio hubiera dos reinas que no se atacan entre sí, pues es prácticamente imposible, ¿no? Como se mueven las reinas, no pueden convivir dos reinas en un espacio de 2x2 sin atacarse. Si nosotros corremos esto, no nos va a dar ningún resultado porque no hay una solución. Si lo hacemos para el caso de 3x3, tampoco lo va a realizar por lo mismo, porque en un cuadrante de 3x3 es imposible que convivan tres reinas sin atacarse. En el caso de 4, ya va a comenzar a darnos soluciones que pues prácticamente de una manera más rápida y sencilla, Python nos puede dar la solución que nosotros ya habíamos encontrado. Si notan, esta solución 2 es la que habíamos encontrado, digamos, aquí arriba. Y pues esto prácticamente se puede llevar a casos muy amplios, teniendo como límite el número de cálculos que su computadora puede hacer por temas de memoria RAM, etcétera. Pero en esencia esto lo podemos llevar a casos mucho más complejos, como por ejemplo el 8x8. Si ustedes notan, aquí tenemos prácticamente 92 soluciones que pueden tener lugar en este tablero de 8x8 para solucionar el acomodo que esto debería tener. Muchas de estas soluciones son duplicadas, porque si solo giramos el tablero, prácticamente es la misma solución. Pero prácticamente lo que quería que tuvieran como en la mente con este ejemplo es cómo pues Python nos puede ayudar en gran medida a sistematizar algunas cosas que se pueden volver muy complejas. Al momento no es necesario que entiendan realmente lo que es este código. Muy probablemente esperaría que al final de la clase podamos regresar a él y se entienda de mejor manera. Pero prácticamente lo que hace es evaluar en una posición i, y dado que ninguna otra ficha puede estar en esa posición i, evalúa si en algún momento podría chocar con alguna otra reina en las diagonales, y en el caso de que el tamaño de las interacciones que hace sea igual al número de nuestro tablero y de nuestras reinas, ahí genera una solución y las va guardando e imprimiendo. Entonces, este es un ejemplo, de algo quizá muy diferente a lo que vamos a hacer aquí. Nosotros vamos a hacer algo más parecido a análisis de datos, pero en general este tipo de cuestiones tiene los cimientos de lo que nosotros vamos a hacer. Por ejemplo, este tipo de cosas las podemos hacer para no sé, limpiar una base de datos que nos haya generado mucho problema y, pues, no sé, muy seguramente en algún momento de manera manual han tenido que jugar con un Excel y borrar cosas de manera pues manual, una celda por celda. Y, pues, por ejemplo, en este caso, esto fácilmente podría ser aplicado a alguna limpieza de una base de datos que necesitemos hacer. Ya resumiendo la sesión, pues prácticamente lo que hicimos fue revisar cómo clonar el repo de la clase y el modo en que lo pueden actualizar cada que sea necesario. La siguiente sesión va a ser necesario que lo actualicen. Algunos motivos importantes para aprender Python, algunos de los elementos más básicos de Python, que fueron operadores matemáticos y lógicos, tipo de objetos, conversiones y asignaciones, funciones y condicionales y bucles. Y cerramos con este ejemplo
práctico para solucionar problemas con programación, ¿no? Básicamente. Y algunos recursos que les quería compartir para que puedan aprovechar Python. Si no estoy mal, creo que Coursera nos da la oportunidad, todo lo que resta del año al menos, de tomar sus cursos de manera gratuita. Creo que solamente no entran los que desarrolló IBM, Google, Facebook, cosas así. Pero, por ejemplo, estos cursos de Michigan que tienen Coursera y que a mi parecer son buenísimos, ustedes los pueden tomar y no les genera ningún costo. Entonces, quizás sería bueno que, aprovechando que en esta clase vamos a ver Python, tomaran alguno de estos cursos, principalmente estos tres, porque este creo que sí cuesta, porque son igual de buenos que este y estos básicamente para nosotros son gratis, ¿no? Entonces, les recomendaría que tomaran alguno de estos cursos en Coursera para que podamos aprovechar mejor Python. Por un lado, algunos libros, estos se los voy a subir a la carpeta de Drive para que los tengan ahí, que les pueden ayudar mucho a desarrollar un pensamiento como de solución de problemas mediante programación. Se los comparto, enfocado en Python, obviamente. Entonces, esto les va a servir mucho. Les subo estos libros. Y algunas recomendaciones. Era algo que ya les comentaba, saber programar en gran medida es saber leer errores. Entonces, cada que les aparezca un error, no se asusten. Es algo sumamente normal. Y la solución a veces es muy sencilla, solamente que no tenemos aún desarrollada esa manera de leer y solucionarlo, pero pues ese es el punto, que puedan desarrollar esa manera de leer errores y eventualmente solucionarlos. Siempre es de gran ayuda hacer búsquedas, pueden copiar y pegar el error en Google y les va a dar algo, muy probablemente será alguna página de Stack Overflow, que es una plataforma donde programadores de prácticamente todos los lenguajes hacen comunidad y preguntan y resuelven cosas. Entonces, esta página pues, les puede ser de mucha ayuda. Y otra cuestión que puede ser de gran ayuda es que hagan proyectos colaborativos para que entre ustedes mismos pues, vayan retroalimentando sus códigos y la manera en que trabajan con el lenguaje, ¿no? Y pues evidentemente, si tienen alguna duda, nosotros estamos para apoyarlos. Siempre, a mi consideración, nosotros los podemos ayudar en todo lo que se necesite, pero dentro de aprender a programar, sí es tal cual de una cuestión de buscar errores y poder solucionarlos con búsquedas en Internet. Entonces, yo les haría la recomendación de que esa sea como la primera opción, que primero hagan una búsqueda en Internet para ver si encuentran algo que les funcione. En caso de que no sea así, pues nosotros con mucho gusto estamos para apoyarlos. Y pues creo que se nos fue el tiempo y el día de hoy sería todo. No sé si tengan alguna duda. ¿Este video lo va a subir a YouTube? Sí, 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 lo voy a subir. El mismo canal de todos los demás videos, ¿no? Gracias.